Como lo anunciaba el sitio web de Meteorología de Chile, a eso de las 15 horas, Calama comenzó a ser visitada por precipitaciones. Mientras que los sectores cordilleranos, los pasos de Jama, Sico e Itocajón, fueron cerrados por la caída de nieve y viento blanco. Vialidad está trabajando en eso y debería estar habilitando en el transcurso del día, de no incrementarse las condiciones climatológicas, digamos, deberían digamos, habilitar. Ahora, todo va a depender también de cómo se comporte este núcleo frío, y así que vamos a estar dispuestos con el comité de emergencia para poder, digamos, implementarlo en la medida que sea necesario. Sumado a esto, dos buses con pasajeros y cuatro vehículos menores quedaron atrapados en el sector de Jama. Según información, se trataría al menos de 80 personas. En estos momentos se encuentran dos buses con uno con 20 personas y uno con 25, y cuatro vehículos particulares atrapados por la nieve. Vialidad con carabineros están en el trabajo de poderlos sacar y devolverlos hacia San Pedro. Y se está coordinando también el rescate sino el ir a buscar a las personas que se encuentran en el complejo de Itocajón. Además, la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Calama está atenta frente al aumento de las precipitaciones, disponiendo en sus oficinas la entrega de plástico para las viviendas que puedan verse afectadas. Ya tenemos el departamento de emergencia, el cual está coordinado a través de turnos de los asistentes sociales. Ante cualquier eventualidad nos constituimos inmediatamente para prestar toda la ayuda necesaria a los pobladores de los diferentes sectores. Apenas se originen precipitaciones, vamos a estar entregando, nos constituimos acá en IDECO y empezamos a entregar lo que son los nylon y todo lo que tenga que ver también en ayuda para las personas. Las autoridades comunales llamaron a los vecinos de Calama y de la provincia en general a tomar todas las medidas del caso, protegiendo su hogar de las precipitaciones que se esperan en las próximas horas, además de no exponerse a cambios de temperatura bruscos y abrigar a niños y adultos mayores.